Bueno, la Junta lo que tiene que decir es que esos informes no lo hace la Junta de Andalucía, lo hace una agencia que es independiente y que además para poder seguir actuando como agencia tiene que mantener su independencia, puesto que con cierta periodicidad evaluada a nivel europeo, puesto que forma parte de una red de agencias de calidad europea y esa independencia se tiene que mantener y que son, por lo tanto, pues informes independientes. Por lo que yo sé hasta ahora, el informe no es definitivo y esperemos tener el informe definitivo pues para ver a qué nos estamos ateniendo. Me consta que la Universidad de Loyola ha hecho una serie de matizaciones a la agencia y que la agencia lo está evaluando, ¿no? Si es positivo, pues estupendo, porque podremos ofertar una mayor cantidad de plazas en el ámbito de estas titulaciones, medicina y enfermería, que son altamente demandadas, y si al final fuese negativo, pues no pasa nada, el año que viene se hace, ¿no? Es decir, que tampoco nos tenemos que preocupar en exceso, pero quiero insistir en ese carácter independiente que tiene la agencia y que ellos tienen que preservar y nosotros también para poder seguir teniendo agencia, porque si no es que la perdemos. La última palabra la tendría entonces el Ministerio. La última palabra la tiene el Ministerio. Los informes de la agencia, de hecho, no nos vienen a nosotros. Van a la universidad y al Consejo de Universidades, van al Ministerio y una vez que ya está emitido de forma definitiva, nosotros cuando hacemos el decreto de titulaciones donde se estipulan qué titulaciones se van a impartir, es cuando le pedimos a la universidad ese certificado, ese informe. Mientras tanto, nosotros no tenemos ningún tipo de conocimiento oficial.